Universitario, la opción televisiva de la Universidad Nacional Autónoma de México para la educación abierta y a distancia. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar Brújula en Mano. Brújula en Mano es un programa que cuenta ya desde hace un buen tiempo con su propia versión radiofónica a través de Radio UNAM, que se transmite los días viernes de 12 a 12.45 por la mañana a través de la frecuencia de Radio UNAM en AM 860. En esta ocasión, gracias al esfuerzo conjunto de la CUAED y de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, damos inicio a una nueva serie a petición del teleauditorio justamente sobre Brújula en Mano, lo que es la orientación educativa, qué camino seguir y a dónde ir, decía fuera del aire Pablo Medina Mora. Así que qué bueno que nos acompaña, estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo, y aparecerán nuestros números telefónicos para que usted pueda ponerse en contacto con nosotros y hacer las dudas que usted tenga o preguntas que considere pertinentes a nuestros invitados. Así que para ello me permito presentar al panel que nos acompaña en esta ocasión, que se circunscribe en el marco de orientación y servicio a la comunidad como uno de los tres segmentos de la barra de Mirador Universitario. Claro, aquí hablaremos de orientación y servicios educativos que ofrece la UNAM. De esta manera presento en primer lugar todos colegas, una mesa de psicólogos, así que si de pronto no hay mucha información sobre Brújula en Mano, espero que se diviertan cuando menos. Somos cuatro psicólogos aquí en la mesa. Tenemos entonces en primer lugar a la licenciada Norma Solís Lugo, a quien doy la más cordial bienvenida. Norma, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Nos acompaña también el licenciado Pablo Medina Mora, quien es subdirector de la de GOCE. Pablo, bienvenido. Gracias, Monserrat. Buenos días a todos. Y también nos acompaña la doctora Gabriela Cabrera López, y bueno, pues ella es académica y orientadora de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Bienvenida, Gaby. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la orientación educativa, en qué consiste, cuáles son sus divisiones y cuáles son las aportaciones y de qué manera se hace más fácil la eventual toma de decisiones por parte de los jóvenes que están a punto de incursionar en una carrera. De esta manera, el objetivo es dar a conocer los beneficios de la orientación educativa como apoyo a la formación integral de los estudiantes. Y para ello, me parece lo más pertinente, Pablo, preguntarte para dar marco a esta telesesión, ¿en qué consiste la orientación educativa? Claro que sí, por supuesto, muchas gracias. Bien, dos términos. Orientación educativa con una gran carga semántica, con mucho significado. Permítanme, si es posible, separarlos un poco para entenderlos. Veamos orientación, después orientación educativa. Orientación, ¿qué es orientación? Bueno, saber a dónde vas, ¿verdad? ¿Por qué caminos? Entonces podríamos marcarlo en tres interrogantes. ¿Dónde estoy? ¿A dónde me dirijo? ¿Y por qué caminos? Eso es estar bien orientados. De ahí tener la brújula en la mano, ¿verdad? Porque es la que nos dice dónde está el norte. Deducimos entonces el oriente, el sureste. Otro ejemplo. Estoy en el toreo, quiero ir a Ciudad Universitaria. Bueno, estoy orientado si sé qué línea debo tomar, dónde transbordar y a dónde llegar. Entonces, esto sería estar orientado. Ahora, si le ponemos el apellido, el fondo, orientación educativa, toma mucho significado esto, adquiere mucha riqueza. El a dónde voy sería un poco los grandes fines de la educación, es decir, a la autonomía, que es donde perseguimos llevar a los jóvenes y en general a las personas educadas, a la libertad, a la autorrealización. Esos son los grandes fines que se señalan en un momento dado por el proyecto de vida de cada persona. Ese es a la dónde voy.
El dónde estoy, pues es un poco quién soy, cuáles son mis cualidades, mis recursos, mis posibilidades, en qué circunstancias, en qué condiciones estoy. Hay que conocerlas para estar bien ubicado y entonces con base en eso elegir los caminos, que sería qué debo aprender, qué debo conocer, si es el caso, qué debo estudiar, una carrera, debo trabajar. Entonces, en esos tres elementos está un poco las coordenadas de nuestro campo de orientación educativa. ¿Cuál es la importancia desde tu punto de vista, Pablo, el impulso que ha dado la UNAM a la orientación educativa? Fundamental. La UNAM ha sido siempre líder desde su nacimiento institucional en el siglo pasado, por los años 50. La Escuela Nacional Preparatoria es origen, es bastión, ¿verdad, Norma? De este campo tan fértil que es actualmente. Es un primer momento, ¿no?, de la orientación en el que se presenta en la Nacional Preparatoria. Es donde surge básicamente ante la necesidad de tener una instancia a la cual acudir el joven a pedir informes sobre carreras, sobre opciones educativas. Estamos hablando de los años 50 básicamente, ¿no?, que se inicia esta aventura de la orientación. Y bueno, ya hay una larga trayectoria respecto. Gaby, yo quiero preguntarte a ti, la orientación educativa sin duda se vincula en un sentido más amplio a lo que es el proceso educativo. ¿Cuál es su importancia dentro de este proceso? Fíjate que habría que hacer un poquitito, no mucho, de historia. Como saben, y ya lo han comentado aquí nuestros compañeros, la orientación educativa surge a principios del siglo XX. Concretamente con aquellas acciones educativas y sociolaborales encaminadas a adecuar la mano de obra, digamos, a los puestos de trabajo, ¿no? Posteriormente hay un desarrollo muy, muy importante en los años 60 con todos los programas de orientación educativa en la enseñanza media superior, en la enseñanza superior. Y además también hay en los años 70 un impulso a la enseñanza tecnológica y a la instrumentación de programas de orientación educativa en la escuela secundaria. Pero debido a las crisis económicas recurrentes que hemos vivido, pues se han profundizado lamentablemente pues la desigualdad social. Y ante esto, diversos organismos internacionales lo que han hecho es ponerse a reflexionar, y concretamente la UNESCO, fíjate, es la que identifica que la educación es el principal factor para el desarrollo social de las poblaciones, de las diversas naciones, ¿no? Y en ese sentido postuló en 90, ustedes lo recuerdan, cuatro principios básicos que debía impulsar toda la educación, ¿no?, que son los principios de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser, a desarrollarse como persona. En ese sentido, también al mismo tiempo han estado prevaleciendo determinados paradigmas educativos impulsados desde la educación, como son el desarrollo humano, la educación en valores, la educación para la paz, la cultura y la democracia. Sin embargo, han sido insuficientes por muchas reformas curriculares que se hayan hecho en todos los sistemas educativos. ¿Y esto a qué se debe? A que nos faltaba un eje articulador, un elemento articulador de las cuestiones curriculares y las cuestiones co-curriculares. De esta forma, identificamos que la orientación educativa es ese eje vertebrador de estos dos ámbitos, ¿no? Incluso recientemente en las diferentes conferencias mundiales sobre educación, sobre trabajos, se han recomendado a todos los gobiernos nacionales que instrumenten programas y servicios de orientación a todos los niveles educativos, ¿no? Yo creería que en esto reside justamente la importancia de la orientación educativa. Actualmente se reconoce que la orientación educativa es un factor y un indicador de calidad educativa, que es un tema relevante en estos momentos. Eso por un lado. Y además debemos destacar que la UNAM, justamente nuestra Universidad Nacional, tiene la mayor infraestructura de Iberoamérica en cuanto a programas y servicios de orientación. No solo programas y servicios, sino actividades académicas sobre orientación educativa. Esto comprobado. Yo creo que esto es algo muy, muy importante, Gaby, y me quisiera regresar nuevamente al punto del proceso educativo, Norma, y preguntarte cómo se ha desarrollado
estudiado la orientación educativa en la UNAM. Esto lo comento de cara, tenemos por ahí una lámina, una diapositiva que habla de ciertos datos estadísticos del comportamiento de la matrícula en educación superior. Desde mi punto de vista, y están ustedes aquí también para, salvo su mejor opinión, si llevamos a cabo estrategias congruentes y puntuales de orientación educativa, sin duda podemos impulsar, reforzar el proceso educativo y desde luego cumplir con ciertos estándares de calidad. Ahí tenemos en este momento en pantalla una gráfica de barras que habla del porcentaje de personas que alcanzaron la educación superior. ¿Habrá una relación entre este punto y lo que es el desarrollo en la orientación educativa? Creo que tú querías comentar algo, Gaby, antes. Y luego, Norma, lo podemos enlazar contigo en cuanto al desarrollo en la UNAM, por favor. Definitivamente esa gráfica pues muestra a todos los nacionales, por supuesto, y a todos el teleauditorio que nos observa, cómo está la actual situación de la educación superior en nuestro país. Vemos la flecha roja, señala concretamente el caso de México. Las barras nos dan idea de que las personas de 28 a 34 años, de 45 a 64 años de edad, tienen menos del 20% de esta población ubicada en este rango de edad de oportunidad de cursar estudios de educación superior. Actualmente tenemos tenemos el 23% de la población en edad de cursar estudios de educación superior, que es captada por las mismas instituciones de educación superior. Sin embargo, la eficiencia terminal, digamos, quienes logran terminar los estudios superiores es menos del 20%. Por eso allí se observa con estos circulitos naranjas que las personas que están entre 25 y 34 años de edad no logran, logran terminar, pero es menos del 20%, con lo cual tenemos un índice de deserción en la educación superior, pues que hay que evitar. Ese son una de las áreas que puede atender perfectamente la orientación educativa. Muchas gracias, Gaby. Norma, tu punto de vista con respecto a esto y de paso el desarrollo de la orientación educativa en la UNAM y el eventual impacto que pueda tener en lo que es el comportamiento de la matrícula en la educación superior. Claro que sí. Mira, yo considero que hay tres momentos fundamentales en todo este devenir histórico de la orientación que han comentado Gaby y Pablo. El primero es en los años 50, precisamente, que comentábamos, cuando surge el Departamento de Orientación en la Escuela Nacional Preparatoria, ante esta necesidad de la elección vocacional en aquel momento, ¿no?, de carrera. Y no había una instancia. Entonces, chicos iban con sus maestros, que era el de biología, que regularmente era médico, o el de matemáticas, que era ingeniero, y era quien les proporcionaba la información. Pero una instancia que, te digo, les pusiera en la mesa todas las opciones, no existía. En un segundo momento muy importante, claro, de todos modos sigue avanzando la orientación, pero se atiende básicamente la elección vocacional. Llegamos a los años 70, al 73, cuando surge la Dirección General de Orientación Vocacional. En ese momento es un momento de masividad de la educación. Trabajamos básicamente para Nacional Preparatoria y CCH. En ese tiempo ya había surgido el CCH, y la idea es que se diversifican los servicios. Ya no es exclusivamente orientación vocacional, sino aspectos como elección de carrera, adaptación a la institución, que es básica. Son los tres aspectos fundamentales de la orientación, ¿no? El adaptar al chico a la escuela, que la permanencia, que quede estudiando, no se vaya del estudio. La elección, obviamente, de carrera. Y finalmente, ahora estamos trabajando aspectos como de la inserción en el mundo laboral. Este es un segundo momento. Un tercer momento es a finales de los 90, y es lo que estamos viviendo ahorita en orientación, ¿no? Cuando se crea la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Aquí ya la idea es un servicio integral. Esta dirección asume las actividades también de servicio social, bolsa de trabajo, becas, que son aspectos fundamentales en el acompañamiento del joven durante todo su tránsito formativo. Esto es que pretendemos ser más preventivos que remediales. ¿Sí? Atacar las situaciones problemáticas con información al joven, con cursos, con talleres, con información masiva, básicamente, ¿no? Entonces, tres aspectos fundamentales que atiende. Además de que atendemos ya toda la población, que es nivel medio superior, licenciatura, posgrado.
Y la última cuestión que sería es que pretendemos, como decimos, favorecer la calidad de la permanencia y el desempeño escolar. Es básico para evitar deserción, abandono, toda esta situación que nos manda la calle a los chicos antes, ¿no? Con la carrera truncada, cosas de este tipo. Apoyar la toma de decisión. Las decisiones son fundamentales durante toda nuestra formación educativa. Y bueno, finalmente, coadyuvar al chico a la incorporación al mercado laboral. Vamos, el recorrido que ahora es muy amplio, muy intenso el trabajo que tenemos en orientación. Sin duda. Sí. Muchas gracias, Norma. Pablo, yo quiero preguntarte a ti, la orientación educativa sabemos que interviene en varias áreas. ¿Cuáles son estas y cuál es el desarrollo puntual en cada una de ellas? Cómo no, claro que sí. Podemos mencionar el área de orientación educativa vocacional, que de hecho es quizá la más conocida en nuestra sociedad, por ustedes que nos están viendo, probablemente hayan oído ya mucho de orientación vocacional. Está la orientación escolar también, habrá que caracterizarla, y caracterizarla nos va a llevar un poco a esto que estamos tratando de denotar su importancia, de mostrar sus beneficios, porque usted puede aconsejar a su hijo, a su alumno, usted mismo, tomar algunas actividades relacionadas con orientación educativa. Tenemos en pantalla pues las cuatro áreas, mencioné ya la vocacional, la escolar, está la orientación personal, ahora tendremos que ir viendo cada una de ellas, la laboral, y bueno, no agotamos ahí realmente todas las áreas. Igual hay áreas innovadoras, hay áreas que han existido y en un momento dado adquieren un nuevo enfoque. Entonces vamos platicando un poco de estas áreas para ver un poco el oficio de la orientación, su necesidad, su importancia. Hay que entender que la separamos, pero en realidad al adentrarnos en una nos encontramos inmediatamente la otra. Si estoy en el área escolar, pronto veo que hay razones personales, siempre hay que ligarlas. También hay que entender que no es que termines una y pases a la siguiente. Probablemente en distintas etapas hay énfasis más en una o en otra, pero a lo largo de toda la vida hay necesidad de orientación. Entonces están ligadas, y veremos también al ir viendo sus características, pues qué es lo que pinta, vamos a decir así, al orientador, que es un afán por defender la dignidad del alumno, un afán por ver siempre la autonomía como punto final de la formación, un afán por verlo al sujeto como un todo. Esto es parte pues importante del oficio y que se ve en todas las áreas de la orientación. Y desde luego, Pablo, me imagino que para cada una de estas áreas hay una atención particular al interior de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. ¿Esto es así? Así es. Sí, es una estructura, la dirección estratégica, justo para atender todas estas áreas y a lo largo de todos los niveles de escolaridad, desde secundaria hasta posgrado, digamos, a lo largo de los niveles, y con diferentes formas de trabajo individual, grupal. Es decir, es estratégica nuestra dirección para trabajar al máximo la orientación. Es admirable incluso el esfuerzo que se hace. No obstante, siempre hace falta más, dada las necesidades, dado nuestro alumnado, ¿no? Lo que requiere, sí. Claro, muchas gracias, Pablo. Norma, yo quisiera que nos pudieras platicar un poco más. ¿Qué se atiende en el área personal? El área personal es uno de nuestros aspectos favoritos a tratar en la orientación. El área personal atiende básicamente el autoconocimiento del joven. Es importantísimo que el joven conozca cuáles son sus aptitudes, sus intereses, sus motivaciones, porque el joven que no sabe, no tiene claro qué le gusta, qué se le facilita en cuanto a las materias, qué lo motiva a estudiar determinada materia en este caso, pues no va a ser muy difícil que tome lecciones vocacionales o cualquier tipo de lección correcta si uno no se conoce, ¿no? El otro aspecto es el de la identidad y la pertenencia, que esto, bueno, por ejemplo, los chicos cuando ingresan a nivel medio superior, que es preparatoria, se van a encontrar en un grupo de chicos nuevos, todos ellos, entonces tienen que encontrar a sus pares. Esto es, los chicos con los que se van a identificar, los que son como ellos, ya saben, la identidad está dada por aspectos sociales, económicos y culturales, que vamos a estar trabajando con estos jóvenes. La atención personal trata aspectos básicamente de identidad también sexual, cuando el chico no acaba de entender su rol o tiene cuestiones de otro tipo
de inclinaciones, ¿no? Todo esto lo vamos a trabajar en el área personal. En aspecto individual, el orientador que se dedica a esta área está muy bien preparado, está especializado en atender este tipo de situaciones y vamos, es muy, muy personal la cuestión, muy de lo más orientador que hay, ¿no? La atención personal. Y bueno, un poco, ¿de qué herramientas se vale el académico o el orientador propiamente para atender el área personal, por ejemplo? Mira, tenemos talleres de autoestima y asertividad, por ejemplo. Tenemos también la asesoría psicológica, que es lo que te comento, que es el orientador con el chico. Y bueno, una serie de actividades que se realizan en orientación, no recuerdo ahorita qué otras podríamos mencionar. De habilidades para la vida. Ah, exactamente, de habilidades para habilidades la vida. Habilidades para la vida, qué interesante. ¿En qué consiste este taller? ¿O qué se aborda? Bueno, abordan diferentes aspectos, autoconocimiento, autoconcepto, valores personales, toma de decisiones. Autoestima, asertividad, sí. Claro, pues sí, habilidades para la vida que ciertamente las va enseñando la vida, pero que de pronto un poco de brújula no nos viene nada más. Se nos pierde. Muchas gracias, Norma. Pablo, vámonos ahora, por favor, si eres tan amable, con el área escolar. ¿Qué es lo que se atiende en el área escolar? En un sentido más amplio, porque tengo la impresión que este puede ser uno de los temas de mayor atractivo para padres de familia y para los mismos jóvenes. Así es, la orientación siempre ha estado ligada a la escuela y bueno, también es favorita, ¿no? Todas nuestras áreas seguramente nos encantan. ¿Qué sería la orientación escolar? Bueno, en primer lugar tendría que ver con el aprendizaje. ¿Qué herramientas tiene cada alumno para aprender? ¿Cómo están sus repertorios de atención? ¿Pueden estos mejorar? ¿Pueden ser intervenidos para...? ¿Cómo está sus técnicas? Por ejemplo, tomar notas. ¿Se puede desarrollar? No siempre los profesores se ocupan de esto. Es importante que gradualmente lo hagan. Y con el auxilio justo de la atención psicopedagógica, de la orientación psicopedagógica. Entonces, estaríamos ahí hablando de herramientas que se debe tener para aprender. De este concepto de aprender, este tipo de repertorios, hay que desarrollarlos, hay que construirlos y ahí el orientador tiene un papel importante. Otro aspecto de la orientación escolar sería la motivación, ¿verdad? Porque, bueno, antes que nada aprender, pero para aprender pues tiene que haber ímpetu, tiene que haber energía. Entonces, ahí es para el alumno, ¿qué significa estudiar? ¿Cuál es su afecto en torno al estudio para de ahí obtener el mayor provecho? Y va desde preguntas más concretas. Este tema, ¿qué significado tiene dentro de todo el curso? Orientarse en ese sentido es clave, ¿verdad? Para poder apropiarse el tema, saber hacia dónde dirigir el aprendizaje. El curso, ¿qué sentido tiene dentro de todo el plan de estudios en el que está, sea bachillerato, sea posgrado? Y bueno, ¿por qué vengo a la escuela, verdad? Esto, digamos, sería la gran pregunta, ¿verdad? Pregunta y cómo hacerle para tener más sentido de pertenencia con relación a la escuela, con relación al estudio. Y también en motivación va un poco cómo se habla el estudiante a sí mismo. ¿Qué se dice cuando tiene un éxito, cuando tiene un fracaso escolar? ¿Qué se dice? ¿Se da aliento? ¿Cómo es su concepto como estudiante que ella misma tiene? ¿Cómo interpreta los mensajes que le mandan profesores, que le mandan estudiantes sobre su comportamiento escolar? Esto también es importante para una buena motivación. Bueno, habría todavía otros campos en el escenario de la orientación escolar. Me interesaría destacar el social. La escuela no deja de ser un grupo humano con personas, profesores, compañeros, funcionarios, empleados, y como tal genera interacciones, hay roles que jugar, hay valores que se ponen en juego y el estudiante se siente atraído o siente aversión, también puede ser humanamente, rechazo por esto, ¿sí? Y entonces este manejo de estas emociones, de estas motivaciones, es también clave en la orientación educativa para poder tener un mejor aprovechamiento escolar. Son las tres áreas en donde se puede perfilar la orientación escolar. Lo que es la orientación escolar. Y bueno, gracias, Pablo. Eso sería por lo que respecta a la orientación escolar. Gaby, con respecto a la orientación vocacional,
¿Qué podrías decirnos? ¿Qué aborda? Fíjate que la orientación vocacional, como lo hemos venido escuchando, pues es la más antigua. En realidad, la que tiene mayor desarrollo teórico y conceptual dentro de la disciplina de la orientación educativa. Entonces, eso para empezar. Por lo tanto, hay multitud de intervenciones psicopedagógicas dirigidas a tres cuestiones fundamentales. La primera es el autoconocimiento, pero un autoconocimiento que va hermanado con el área personal, pero que en este caso va a explorar y analizar con el estudiante cuáles son los rasgos de su personalidad que puede explotar en determinada carrera u oficio u ocupación. También va a explorar los intereses vocacionales, por supuesto, los valores que le van a dirigir hacia una carrera o hacia otra, y la comprensión, sería el segundo eje, la comprensión del contexto socioeconómico en el cual esta persona pretende insertarse, ¿no? Y, por supuesto, el último eje atraviesa el autoconocimiento, la comprensión del contexto, sería la toma de decisiones. Entonces, la orientación vocacional se va a apoyar en diferentes instrumentos, como son la entrevista personalizada, las sesiones grupales, los instrumentos de evaluación psicodiagnóstica, por supuesto, y visitas guiadas con un fin expreso de identificar un escenario en el cual se puede desarrollar profesionalmente esta persona. Fíjate que en el caso de la secundaria, ahora se está teniendo orientación educativa y orientación vocacional profesional para elegir el tipo de bachillerato, sobre todo aquí en el área metropolitana, para elegir bastantes planes de estudio, perdón, claro, Gaby, ¿verdad? Desde ahí. Exactamente, tenemos una variedad bastante grande de planes de estudio, de sistemas de bachillerato. Bien, además, en el nivel de bachillerato, concretamente, la orientación vocacional apoya a los alumnos en la elección de un itinerario escolar o de un área de conocimiento. Recordemos las áreas de la Nacional Preparatoria o las asignaturas en el Colegio de Ciencias y Humanidades, o bien las áreas totalmente conformadas de las vocacionales de los centros de bachillerato del Politécnico Nacional. Es decir, un alumno puede ir al área de ciencias químico-biológicas o puede ir y explotar su potencial en el área de ciencias físico-matemáticas o en las humanidades y las artes, ¿no? Entonces, ese acompañamiento se realiza con una estrategia de orientación vocacional. Máxime cuando llega el punto de la elección de carrera, que es, como ustedes saben, la primera de las decisiones más trascendentes en la vida de toda persona, ¿no? En el curso de vida de toda persona. En fin, posteriormente, en el nivel superior, tenemos la elección de itinerarios curriculares que nos llevan, por ejemplo, a áreas de acentuación, áreas de énfasis dentro de una formación que te llevan a una preespecialización, como son, por ejemplo, en la carrera de psicología, que es la que todos conocemos, la psicología social, el área de psicología del trabajo, ¿no? En efecto. Y últimamente, en la UNAM, hemos estado ya incursionando en la elección del posgrado. Entonces, todos estos aspectos retoma la orientación vocacional. Claro, me parece que es muy importante. Me doy cuenta que es un concepto incluso nuevo para mí. Qué interesante esta actividad de los itinerarios curriculares. Me gustaría que esto lo retomáramos un poco más. Gaby, si eres tan amable, regresando de la pausa. Tenemos que ir a una pausa muy breve de identificación del canal, no sin antes platicarle cuáles son los obsequios que tenemos en esta ocasión para ustedes. Tenemos 3 discos compactos y 3 manuales, un total de 6 obsequios. A las primeras, como puede usted ver en pantalla, tenemos 3 manuales de Navegando por la Adolescencia, navegandoporladolescencia.com.mx. Sin duda un material muy interesante, de muchísima utilidad, que usted podría adquirir, insistimos, a las 3 primeras personas que se comuniquen aquí a Mirador Universitario y que posteriormente podrán recoger en las instalaciones de la DEGOCE. Igualmente tenemos 3 discos compactos que son como tal la memoria del Congreso Nacional Universitario de Orientación Educativa 2005. Memorias del Congreso Nacional Universitario de Orientación Educativa 2005. 3 también, así que ya lo sabe, comuníquese con nosotros. Esto es
brújula en mano en el marco de Mirador Universitario. Siga con nosotros y bueno, si tiene usted alguna duda con respecto a técnicas de estudio, qué estudiar, sus hijos, usted mismo, opciones, el posgrado, en fin, qué hacer, qué estudiar, qué es estudiar y para qué estudio, como decía Pablo, estamos esperando aquí sus llamadas. Vamos a esta breve pausa y regresamos. Y le recordamos, como usted pudo ver en su pantalla hace un momento, que Brújula en Mano está todos los viernes a las 12 del día a través de la frecuencia 860 de AM en Radio UNAM. Y bueno, retomamos un poco el tema en el que nos quedamos antes de la pausa, Gaby, que me parece muy importante. Nos comentabas sobre los itinerarios curriculares dentro de cada una de las carreras. Fíjate que son, digamos, áreas de intervención o, digamos, nichos de intervención que siempre han existido, pero que no había esta estrategia, digamos, totalmente intencional de orientar a los alumnos para, por ejemplo, optar dentro de psicología, vuelvo al ejemplo, por el área de psicología educativa o por el área de psicología experimental. También en otras carreras tenemos áreas de énfasis o áreas de acentuación, como por ejemplo en contaduría. En contaduría tú puedes al final preespecializarte en psicología, en contaduría fiscal, perdón por el lapsus, o en finanzas, por ejemplo. Platícales lo del lapsus, porque aquí nosotros es una equivocación, digamos, motivada aquí por la profesión de psicóloga, claro. ¿No? Pero bien, entonces estos son las áreas de intervención que ahora podemos trabajar en el nivel de licenciatura y ya vamos perfilándonos hacia qué tipo de ocupación o de trabajo vamos a tener. Yo quisiera recomendar al auditorio, al teleauditorio, que tendremos dos programas específicos sobre estos temas. El lunes 21 de agosto vamos a tener Proyectando tu Futuro y el lunes 18 de septiembre, Elección de Carrera. No se lo pierdan. Claro, desde luego. Digo, ¿me vas a quitar mi chamba? No, por favor. Muy bien, pues ya puede usted tomar nota y papel. Y de papel para tomar nota, perdón. Y bueno, estar preparado para estos programas que seguramente son de contenidos muy interesantes. Y bueno, tenemos un testimonio, Norma. Yo quisiera pedir a mis compañeros en cabina si ya estamos listos para el testimonio. Ya estamos listos, porque yo quiero retomarlo contigo, Norma, uh-huh. más adelante, para retomar lo que es el área laboral propiamente. Claro. Entonces, vamos a ver este testimonio y regresamos. Hola, yo soy Hugo Garza, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad y me parece que los talleres son importantes porque dan una estrategia basada en tus habilidades, en tus fuerzas y qué es lo que debes y lo que no debes hacer durante una entrevista de trabajo, cómo preparar tu currículum y cómo preparar esa entrevista para los reclutadores. Se me hace muy importante tener un plan estructurado. Pues este fue
el testimonio de un estudiante de la Facultad de Ingeniería. Norma, ¿qué nos puedes platicar o retomar? Mira, esta área laboral, como la trabajamos, es que pretendemos dotar al alumno de estrategias y herramientas para enfrentar el mundo laboral. Esto es, encontramos tres situaciones difíciles en los jóvenes cuando ya egresan, que son que tienen una dificultad tremenda para identificar todo lo que son sus competencias laborales, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es talleres. Tenemos tres talleres estupendos para competencias laborales, elaboración de currículum y entrevista. Es muy curioso, yo trabajé un tiempo dando el primer curso, el de obteniendo el trabajo que deseo, en el que se habla de las competencias. Entonces tienes un grupo de jóvenes que están terminando la carrera o que ya son recientemente egresados, y se les pide que nos platiquen sobre una experiencia que hayan tenido de trabajo escolar, puesto que todavía no trabajan, por eso es que están en este taller. Era un chico biólogo que fue a hacer su servicio social, precisamente, a medir el grado de contaminación de unas lagunas en Chiapas. Entonces, él dice que cuando llegó, estaba muy desordenado el trabajo, muy desorganizado, él tenía prisa, quería ya verdaderamente hacer su servicio social rápidamente. Entonces, organizó a los chicos, planeó la actividad, los cohesionó porque estaban dispersos, pues, en la tarea. Cuando yo le comenté, ya te fijaste todas las competencias que estás comentando que tienes, que son organizar el trabajo, planear el trabajo, cohesionar al grupo, a la gente, liderarlo. Mira, cada vez que decía una cosa, me miraba más sorprendido. Nada más le faltó voltear a ver de quién estaba hablando verdaderamente, porque los jóvenes no se reconocen. Tienen una preparación sólida, estupenda de su facultad, de su carrera, de su profesión. El problema es que se desconocen a sí mismos en ese aspecto. Por eso es la importancia del autoconocimiento, de saber cuáles son tus capacidades, tus competencias. Es importantísimo porque les da seguridad, les da autoestima, todo este aspecto, ¿no? Que en este taller trabajamos estupendamente aquí en orientación. Otro de los talleres que trabajamos en esta área laboral es de la elaboración del currículum, que se trata de eso precisamente. Si ustedes se recuerdan, antaño hacer el currículum era 100 hojas, había que impresionar al empleador o a la persona que nos iba a entrevistar, y entre más grueso el currículum era mejor. Ahora, ¿qué creen, jóvenes? Es al revés, totalmente al revés. Ahora hay que hacer una cuartilla. Y es más difícil, definitivamente es bastante más difícil poner en una cuartilla todo lo maravilloso, lo preparado, si lo necesario es que somos para la empresa o el lugar donde vamos a trabajar, es difícil. Pero en este taller también hacemos eso, ayudarles, darles estrategias, herramientas para que elaboren un excelente currículum. Y un último taller que es el de enfrentar una entrevista que también tiene aspectos que parecen no importantes, pero sí son, como serían la presentación, que por ejemplo no fumen. Actualmente, ¿no? Con estas nuevas modalidades de ya no fumar y cosas por este tipo. Todo este aspecto. Y sobre todo, si hicieron las dos tareas anteriores, de saber cuáles son sus competencias, de elaborar, un currículum excelente, van a enfrentar con mucha seguridad la entrevista. De todos modos, tenemos este taller que está a disposición, pues, de los jóvenes, ¿no? Que estudian en la UNAM, de las excelencias que tenemos en la universidad. Nada más. Y yo te escucho, Norma, y me parece que con las habilidades que se promueven en estos talleres, pues justamente también son herramientas para la vida. A estas alturas también podernos desempeñar óptimamente en una entrevista, creo que sin duda también es una habilidad importante. Así es. Muchas gracias, Norma. Gaby, ya hicimos un recorrido, digamos, por lo que son las diversas áreas de la orientación educativa. ¿Qué otras áreas nuevas abarca o toca la orientación? Mira, a nivel internacional tenemos dos áreas relativamente emergentes, no que sean nuevas, sino que han sido, digámoslo, que necesarias. Una es la orientación comunitaria y la otra la atención a la diversidad. En particular, la orientación comunitaria trata de una intervención social que se lleva a cabo particularmente con los padres de familia, por ejemplo, en el escenario escolar, para solucionar algún problema propio de la escuela,
También en un deportivo, esta serie de entidades de la comunidad, en un centro de salud, por ejemplo. Todos estos elementos estarían enfocados a la prevención y a la solución de problemas, ¿no? De problemas que están, digamos, surgiendo dentro de la comunidad. En el sistema educativo nacional, el sistema educativo de aquí de México, tenemos un espacio y una infraestructura que es el servicio social, que es el requisito para el egreso de la licenciatura, ¿no? Entonces, este espacio comporta muchísimas de estas estrategias que hoy se están llamando orientación comunitaria. Y la UNAM tiene un esquema maravilloso de servicio social, que precisamente les invitamos el 4 de septiembre. Tendremos un programa dedicado al servicio social en la UNAM. Y por otro lado, tenemos la atención a la diversidad. Recordemos que somos un país pluriétnico que tiene multitud de diversas sociedades y grupos dentro de su población, y entonces en la atención a la diversidad lo que se trata es de intervenir y coadyuvar a las necesidades de estos grupos. No vamos a llamarles minorías, vamos a llamarles grupos diferenciados, ¿sí? Como son las etnias, diferencias por género, diferencias variadas, con capacidades diferentes, personas con capacidades diferentes, creencias y demás. Pues sin duda se van diversificando las actividades en este sentido. Y bueno, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, como dicen por ahí, para muestra un botón. Dos de nuestros compañeros estrella del estado de Mirador Universitario, Mario y Magdiel, que están en las cámaras, a ver si nuestra directora de cámaras puede hacer una toma, si es posible, de cada uno de ellos. Llegaron aquí a Mirador Universitario primero por el servicio social y llegaron para quedarse. Y son, ahí están saludando, Magdiel y Mario. Y bueno, son elementos valiosísimos que ahora pues ya no los dejamos ir, se quedaron a hacer aquí el servicio y están con nosotros. Entonces, bueno, claro que el servicio social da como esta alternativa para motivar y para poder vivir más de cerca lo que eventualmente puede ser una actividad. Así que qué bueno que están por acá, Magdiel y Mario. Bien, Pablo, yo quiero preguntarte ahora, específicamente en el caso de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, ¿cuál es el tipo de apoyos que se ofrece? Bien, no sé si me dejas nada más agregar algo, claro, de lo inmediato anterior, de estas nuevas áreas emergentes. En la misma escuela, la tutoría viene desarrollándose con mucho énfasis. Ciertamente sí es una forma de docencia con muchos años, pero de manera institucional se viene trabajando mucho, y ahí la orientación como marco de referencia es crucial, es muy aportativa, permite saber mejor qué debe hacer el tutor, qué debe hacer el alumno. Ahora, ya respondiendo a tu pregunta también, muchas gracias. Bueno, la dirección tiene una incesante cantidad de actividades. Es difícil ponerlas en un esquema, pero lo hemos de hacer. En este año se tienen 6 programas sustanciales. Es importante señalar que estos programas serán tratados a lo largo de estos siguientes lunes que se ha venido mencionando en los programas televisivos. Y es también importante mencionar que de cada uno de estos programas hay una gama enorme de subprogramas y de actividades. Vamos a mencionar solamente los rubros para ubicar. Finalmente, este es un reflejo de lo que la UNAM está haciendo hoy en día, que es mucha productividad, mucho trabajo. Vamos a ver, el primero que podemos mencionar es bolsa de trabajo. Ya se ha aludido a este. Podemos agregar que hay una feria del empleo que se realiza año con año. Estamos por celebrar la 6ª edición este año. En ella van más de 200 empresas a acercar las ofertas de trabajo a los jóvenes egresados y jóvenes terminales. Estamos también viendo ahorita en pantalla un poco el proceso escolar que va desde el examen de admisión, pasando por, es lo que estamos viendo ahorita, el examen de admisión, y ahorita veremos otras escenas que tienen que ver con la clase ya como tal, una vez dentro de la universidad, y así nos seguiremos hasta la titulación y el ingreso a posgrado, es decir, toda una trayectoria que, como decíamos antes, la de Goce va a trabajar estratégicamente para la atención en los distintos niveles y la atención de los diferentes aspectos necesarios dentro de la orientación. Y continúo con el segundo
programa sustancial, que también ya se habló de esto, que es servicio social. También aquí conviene agregar que este año estamos festejando los 70 años de servicio social en nuestra universidad. 70 años. En tiempo de Cárdenas. Por eso es importante tomar en cuenta que habrá un coloquio, habrá una feria de servicio social en septiembre. El programa televisivo está colocado estratégicamente en las vísperas de estas celebraciones que se llevarán a cabo. Y bueno, un conjunto más cosas que pueden decirse de servicio social. Pasaré a otro de los rubros de los programas que se llevan a cabo en la dirección. Es el de enlace con la comunidad estudiantil, un programa joven que fue asignado a nuestra dirección el año pasado y que ya tiene resultados, ya tiene frutos, comunicación uno a uno con todo nuestro estudiantado vía correo electrónico para favorecerles, para acercarles información que es útil en su formación integral, que representa posibilidad de acceso a más cultura, más arte, actividades deportivas, en fin. Un cuarto programa sustancial es el de becas, un programa muy exitoso donde la universidad ejerce un liderazgo en las becas PRONAVES de educación superior. Hay resultados muy claros de los efectos positivos que tiene sobre la retención, el aprovechamiento, la terminación de los estudiantes becarios. Se trata de estudiantes de bajos recursos que además tienen un alto desempeño académico. Y los siguientes dos programas, bueno, son de orientación educativa, uno de ellos con sus subprogramas diversos, muchos de los cuales ya hablamos, y que es más el tema de este programa. Y los servicios representados por nuestro COE, que es el Centro de Orientación Educativa, que tiene siempre sus puertas abiertas para dar atención a jóvenes, no nada más de la universidad, no nada más tampoco jóvenes, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos, que requieran algún servicio de orientación. Ahí está el COE. Tenemos algunas imágenes ahorita del centro. Brinda tanto información de interés para los jóvenes, no solo escolar, sino de diferentes tipos. Ahí está nuestra entrada, puertas abiertas siempre. Brinda también posibilidad de hacer gestión sobre diferentes trámites escolares y no escolares, y atención especializada. Ahí también en atención especializada, bueno, es trabajar con alguna de las psicólogas, psicólogo, en algunos aspectos de orientación. Tiene ese lugar para venta de publicaciones, se puede ver también ahí. Y está también la inscripción a los cursos y talleres, que son bastantes para los estudiantes, para los padres, y también para orientadores. Todo esto en el COE se puede obtener. Y ahora hemos trabajado también los COEs dentro de los planteles de bachillerato, se han ido instalando, y es deseable que se vaya generalizando, claro, incluso también hacia las licenciaturas. Réplicas a todas las escuelas periféricas y otras unidades de la UNAM. Así es. Pues enhorabuena, Pablo. Muchas gracias. Gaby, se nos está ya prácticamente terminando el tiempo. Todavía tenemos preguntas. Entonces, bueno, pero vamos a acabar con la misión que nos ocupa el día de hoy. Muy brevemente, ¿en qué consisten los programas de integración, adaptación y apoyo al aprendizaje, por favor? Fíjate que son dos de los programas más exitosos y sobre todo más necesarios. El de integración y adaptación escolar es coordinado por la DEGOCE, la propia Dirección General, con las escuelas y facultades, y se llevan a cabo durante las primeras semanas de cada curso escolar en coordinación con las escuelas y facultades. El de integración implica actividades tales como la asistencia de conferencias, recorridos por las instalaciones de las escuelas y facultades. Hay también esta cuestión de las visitas, digamos, del conocimiento de las normas, de las visitas a determinados servicios, del conocimiento de los trámites que van a desarrollarse, que van a tener que llevar a cabo los muchachos, y también, sobre todo, la interacción con alumnos de grados superiores, ¿no? Que todo esto le va familiarizando al estudiante con su nuevo entorno escolar. Eso por un lado. Luego tenemos el programa de apoyo al aprendizaje, porque el alumno, una vez que está dentro, como ya bien decían, pues hay que mantenerlo, hay que procurar que su desempeño escolar pues sea el mejor, ¿no? Y en ese sentido tenemos estrategias de aprendizaje, cursos y talleres, hábitos de estudio y el acompañamiento tutorial que ya nos señalaba Pablo.
Así es. Muchas gracias, Gaby. Norma, me parece que un punto fundamental que tiene que ver con la orientación educativa y sus distintas áreas es la toma de decisiones. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se hace al interior de la DEGOCE para apoyar la toma de decisiones de los estudiantes universitarios? Mira, en la dirección tenemos tres modalidades de atención a los jóvenes, que es la masiva, la grupal y la individual. Te voy a poner un ejemplo, o varios, tenemos muchísimas actividades, pero de cómo atendemos este aspecto de la toma de decisión. Por ejemplo, en el aspecto individual, lo que hacemos es, tenemos instrumentos de orientación que ayudan al joven a este aspecto que comentábamos antes del autoconocimiento, que en efecto le va a servir precisamente para tomar decisiones, para elegir carrera, etcétera. Esto sería en una modalidad de intervención individual. En una modalidad de grupo, las actividades que tenemos como de apoyo a la toma de decisión serían los talleres. Tenemos un taller de elección de carrera que es muy bueno, que también se da en un grupo, por supuesto, y nos ayuda en esta actividad. Y a nivel masivo, que sería el más amplio y que es donde tenemos verdaderamente cantidad de actividades, por ejemplo, una de ellas es nuestra magna exposición que hacemos cada año, que nos encanta porque convoca a toda la universidad. Y todos regularmente están, y es muy bella, una cantidad de jóvenes impresionante. Otra de estas atenciones masivas, él es el estudiante oriental estudiante, en el que van chicos de las facultades que están terminando la carrera a platicar con los jóvenes de nivel medio superior de su experiencia en la carrera. Es bastante completa la gama de opciones. Sí, así es. Norma, muy gentil. Pablo, y como para ir cerrando este punto, ¿de qué manera es que la institución hace llegar este tipo de servicios a la comunidad universitaria? Se han mencionado ya varias, ¿verdad? Las expos, esta que se acaba de mencionar de orientación, la del empleo. También hacemos una feria de cómputo para poner a disposición equipo accesible al estudiantado y a la comunidad universitaria en general. También los talleres, por ejemplo, se han mencionado en el concepto de los talleres dirigidos a orientadores y profesores que los multiplican posteriormente en sus ámbitos de trabajo. Y la atención individual se ha mencionado también. Me gustaría agregar algunos, las publicaciones que hemos visto en este programa, varios presentaciones de ellas. Son publicaciones dirigidas al estudiante, algunas, y después complementadas con las que van al conductor de los talleres, publicaciones que son accesibles. Y no nada más en un momento dado impresos, también tenemos material de multimedia diverso que se viene desarrollando. Así es. Y videos. Todo esto también es una manera de acercarnos. El programa Brújula en Mano también, cada viernes, tiene 10 años, los festejamos este año, también es una manera de llegar a la comunidad en general. Y por último, no abusar en este momento, también mencionar el Congreso Universitario de Orientación que se va a llevar a cabo. Estamos comenzando a trabajar una siguiente edición para el año que entra. Es un congreso que realmente ha convocado a las universidades. Tuvimos en la anterior edición más de 25 estados representados, y es una manera también de difundir y de acercarnos ya no nada más a la comunidad de la universidad, que ese es nuestro primer objeto, sino a la comunidad nacional de universitarios y de preparatorianos en general. Claro, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pablo, por estos comentarios. Y bueno, tenemos aquí ya los nombres de los ganadores. Voy a mencionar muy brevemente e igual un par de preguntas antes de irnos. Melba Lorena Camacho, el disco compacto. Patricia Sánchez, disco compacto. El manual, el profesor Bernabé Ocampo, del manual María Eugenia Soto, también el manual Esperanza Martínez. Ya saben que los podrán recoger en las instalaciones de la DEGOCE. Y aquí dos preguntas que se relacionan mucho. De San Luis Potosí, un cálido saludo a San Luis Potosí. Unas enchiladas potosinas para desayunar. No pude evitar la asociación, además. Dice que si los talleres también son para no universitarios y en dónde pueden comprar los manuales. También Rafael Pérez de Coyoacán pregunta dónde pueden conseguir los manuales. Me imagino que en la propia Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Y bueno, respondiendo a la pregunta de San Luis Potosí, a Beatriz, ¿los talleres también son para no universitarios? Por supuesto. Prácticamente todos nuestros servicios son para universitarios y no universitarios. La universidad es la Universidad Nacional. Tenemos vínculo
a nivel nacional de diferentes maneras. Atendemos estudiantes de escuelas incorporadas y no incorporadas, y orientadores de toda la República. Por supuesto que sí está también para ustedes. Muchas gracias, Pablo. Carmen Romero Ibáñez, del Estado de México, el manual, y pregunta si puede estudiar después de la licenciatura. Por supuesto que sí. Si usted accede a la página de la UNAM, puede de ahí, por internet, entrar en contacto o con la Dirección General de Estudios de Posgrado, www.posgrado.unam.mx, o aquí en nuestra CUAED, en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, tener acceso al catálogo en línea de Educación Continua 2006, el cual da cuenta de más de 2,250 actividades académicas entre cursos, talleres y diplomados para la actualización profesional. Así que esta es la respuesta para Carmen. Salvador Vázquez, del Estado de México, quiere cursar una licenciatura. ¿Qué posibilidades tiene? Pues él tiene 40 años y dejó la carrera de contaduría hace 17 años. ¿Podrá encontrar trabajo en la carrera de su elección? ¿Qué le respondemos a Salvador? Tiene 17 años que dejó la carrera. ¿Puede retomarla? ¿En la UNAM? Sí, me imagino que sí. Si es en la UNAM, sí. Tiene que acudir a la dirección de la administración escolar para ver cuál es su situación, en la situación de su historial académico, de su expediente, y observar los trámites necesarios para poder cursar a título de suficiencia, digamos, con los exámenes, los cursos que le faltan. En un momento dado puede ponerse en contacto con Degose para que le den la información. Nos queda un minuto de programa. Muchas gracias, Gaby. Patricia Guadarrama, ¿existe dentro de la UNAM secundaria para adultos? No, existe en la secundaria en Prepa 2, que le llamamos iniciación universitaria, que en un momento dado tiene abiertas las puertas para todo egresado de primaria que vía concurso de selección inglesa. ¿No? Dirigirse a la página de la UNAM y a la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Sería mayor información, Pablo? Así es. En la Escuela Nacional. Y finalmente, aquí del Distrito Federal, César López felicita al programa. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Al contrario, gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero agradecer muchísimo a todo lo que vale el apoyo y participación de Norma, de Gaby, desde luego de Pablo. Y bueno, pues este es el principio de una serie de programas que pues nos harán sentir la brújula en mano a través de Mirador Universitario. Muchas gracias a ustedes y desde luego a ustedes por el favor de su atención. Síganos aquí en Mirador Universitario. Todavía nos quedan muchos lunes con brújula en mano a través de Mirador Universitario. Muchas gracias y hasta pronto.